Bueno, mi gente, ¿cómo están? DinaBlog 503 les saluda. Mi gente chula, preciosa, quiero contarles de que hoy está bien bonito el día. Vieran cómo está el día, está bien, ¿cómo es la palabra correcta? Allá van los perritos, tienen que los lleve, pues no los voy a llevar. No. Aunque renieguen, no los voy a llevar. Mira, aquí están estos, ve. Quiero enseñarles a ustedes, gente bella, cómo va. Quiero ver, ¿quites de Luna? No. No me quiere dejar pasar la Luna. Quita el capuchino. Quítese, quítese. Quita de Luna. ¡Vete! No, no va a pasar. Tiene que ser el caso que no lo voy a llevar. Ahí la voy a dejar. Vaya gente. Vamos a ir a ver cómo va por aquí nuestra cocina para nuestros huéspedes. Para los huéspedes de la DinaBlog 503. Vamos a ver cómo va la construcción. ¿Cómo va el avance? ¡Juepuya! Ya la van a terminar. Ya, Dina, este hombre es bárbaro. ¡Jajaja! ¡No, hombre! ¡Que les ha abundado! Miren, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voladitos va a llevar. 6 caminitos, 6 patas. Miren, ve. Yo le dije a Kevin, hey, y él me lo explicó y no lo entendía. Hoy sí lo entiendo ya. Hoy sí, ya. Ay, si cada patilla fuera una cocina, quedará grande, quedará ancho. Pero que adivine qué va a hacer ahí. Ajá. La que la veo, ocupa para tirar tierra ya. No estaba preguntando la que dice, venga. Estaba contando a Kevin que mire la gran diferencia de aquí para allá, pero mire para allá. Mire qué bonito es, mire el piso que tuvieran en cerámica aquí. Ay, sí, don Mauri. Ja. Fuera una gran ceramicada que hubiera aquí. Sí, don Mauro. Era bien bonito. Ajá. Y es un trabajo que se nos echa don Kevin. Ajá. Y el sobrino. Kevin y el sobrino va a llamar a la compañía. No, Kevin y sobrino. Allá hay en Usulután. Ahí en Usulután hay una compañía que se llama Chulton y Sobrino. Chulton. De sal, ajá. Ajá, es de sal. Ellos lo hicieron de seguro que no han de existir, pero bueno. Diego, ¿cómo te va en tus 2 días de trabajo como ayudante de albañil? ya se voltearon a ver los dos. Mejor no digas los secretos, le están diciendo. No, si anda chuco. Ayer bien. Si anda chuco. Ayer me fue bien, ahora ya. No, pues, ya. Y ahora ya no, ahora ya sentí lo pesadito. No, pero sí. Me voy a contar algo. Ajá. Cheta, Kevin, a ver. ¿Ah? Le pusieron el escarpón. Ah, quebrá. Le quebró el churute. Yo le digo que no ha ganado nada, ni hoy ni ayer. Porque ya le descontó la. No alcanza ni para comprar la herramienta. Y con eso estaba abriendo el hoyo. No, con eso acaba la tierra. Y, pero no, hombre, ni mala, no hervía. Entonces estaba de bilucha vos. Y la piocha, no, pues. Es que yo le dije, es que con la piocha es escarbo. Ajá, y con eso acaba la. No cabe aquí y la escuchas. Ah, no, hombre, pero me han mandado un WhatsApp y yo tengo una para vos allá especial. Todavía le allá también ya la. Así que ya la quebraron. Ha quedado endeudado. No, pero anda. Pero esa es la que estaba en la pila. Sí. Por eso que ajá, que es de sencilla. Traerla aquí el pedazo, dos pedazos para. Cuando me mandó a traerla, yo le dije. A ver si la podemos añadir. Yo le dije, tío, ¿qué? La podemos añadir. No, porque está. Como cuando la Jessie estaba. No te preocupes, sí. Que me la regalaron, Dina. Sí, es que esta era de la Iris y otra la trajimos. No, esta la regalaron en Freum. Ah, sí, es cierto, va. Esta por la compra de algo, ¿qué quieren? ¿Esta cosa o otra cosa? Qué sencilleta, mira, ve. No, hombre. Y este. Con lo pegada, van. Allá, yo cuando él me dijo, anda a traer otra cuchara. Va, señora, ¿aquí cuánto le vamos digo, a cobrar? Pero esta está agrietada, le dije. Anda a traerla con cuidado, ¿no? Y allá cuando me pusieron a cizar también ya la. ¿Y solo por eso estaba afligido? Diego, yo que vos la hubieras escondido. Va a creer, yo también, mira, digo. Me hubiera escondido y no hubiera hecho bulla porque. Yo también la hubiera desaparecido debajo de un. No, porque si me digo, bueno. Él dijo que la iba a traer allá y le pidió permiso, así que cuando le preguntaron, Diego, y la escuchara que hubiera dicho y le hubiera desaparecido. Es cierto, es cierto. Dime, dijo que a traer la cuchara iba. Escondida, ajá, dije que la agarré escondida, sí, pero no me pidió permiso. Ajá. Vaya. Pero eso es todo lo que te ha pasado, Diego, de malo. Ah, pues eso no es nada, pues esas son las primeras. No, pero siendo chuco, ¿qué ha trabajado? No, hombre, mire cómo anda de chuco, mire. Y anda, quiero ver, anda bien sudado.
No, pero esas son las primeras herramientas, porque si en manos de los albañiles, los constructores, se les arruina un montón de cosas, va. Mi tío vino aquí una piocha quebró. Ajá. Ay, qué sí, eso. Eso es normal, Diego, así es que. Me manda a comprar a mi hija. No, gracias, no vas, no podés. Feyo. Kevin, hola. Yo te fui del verdulero voy a comprar. Todo me vendió. Feyo, a la verdura que le vendió. Ajá. ¡Dale! Cállate, Mauri. No, mentira. Jícama, ya te pasó. Ya no, Mauri. Es que usted viene a hablar cuando el hombre ya va a mitad del puertón. Tal vez ahí no me va. Ahí está parado. Ahí está parado. No, Mauri. Ya no le oye. Ya no vaya, gente. Entonces así va la construcción de la cocina. Ah, Mauri. Ni te voltearon a ver. Ah, sí. Date el pisto, pues. Ah, bueno. Pure, patrón. Aquí arribita. Vaya, Mauri. Como que va a llover, Mauri. Sí. Sí, pues mira, se ve como que va a llover, pero a ver si los constructores irán a parar la obra si deja de llover. Sí, sí, primero día tiene. Uh-huh. Mira, la jícama, ¿crees que está buena? Uh-huh. Sí, Mauri. Uh-huh. Sí, está buena. Ya venden en Estados Unidos una jícama, ¿de qué país? Ajá, a ver, ¿de qué país? ¿Sabes qué comida aquí en la jícama? No le creo. ¿Sí? No, nunca la vi. Sí, no, trae con la media, había comidas que llevaban jícama. Pero rodajeada. Ajá. Ahí tenían una comida que llevaba tomate. Uh-huh. En el Cyclone Anay. Ajá. Y le arrancaban todo lo de adentro, le daban unas tiritas de tomate. Ajá. Los gustos van de la receta. Ajá. Uh-huh. Se le echó. Y dice, viene la tormenta, hoy no hay parada. Hoy no hay paro. Ah, vaya, porque no está, no están, pero si estuvieran sin techo, sí va. Ah, sin techo, sí. Mm. Diego, una escapatoria para Diego. No, ayer descansaron bastante. Ya, ayer, ¿por qué no vino el material? Ajá. Y ahora, Diego, decías que descansen. Pero nada, no hay descanso, Diego. Ayer descansó lo de hoy. Ajá, cabalito. Mire, ya quedando bonito. No, pero ya cuando se aprenden el trabajo ya es fácil, hasta les gusta, diversión es. ¿Sí? ¿Sí? Porque entre más hacen, más práctica agarran. Uh-huh. Ajá, no, bien sí, sudado, bien mira. Sudado, y si le ha sudado, mira, estos dólares me han sudado, va a decir Diego. Ay, anda, Dios. Con el tío. Anda con el tío, sí, ojalá y lo consienta. O le diga, no hombre, y así está, dele pues, apúrese, bata mezcla, traiga mezcla. Ajá. Ya va a estar. No, ahorita no va a ser mezcla porque ya van a comer, va. Ya, hora de comer. A las 12 se van a ir. ¿A 12? Ah, pues entonces les abro ahí, muchachos. Ya casi son. Sí, Mauri contado, le anda ahí, ve. Vaya, ya hasta se pasaron de la hora. No, y por eso ya no hicieron mezcla, pues. Uh-huh. Ahí está. Ya veo yo en la tarde, ya cuando va a terminar, que le diga a Kevin. Lavando herramientas, es lo primero que lo ponen a uno, a lavar herramientas. Ahí está. Cabalito, ¿no? Ay, va, mi cabalita. Ahí va la. Ahí va la medida de lavamanos. ¿Cuánto vale? Ay, sí, cabal. Uh-huh. En ese voladito nomás. Bye. Así va a ir. El lavatrastos. Uh-huh. Aquí hemos gastado un total, Dina, para decirles el presupuesto de esta cocina, se lo voy a ir dando poco a poco, pero gastamos en materiales 218.31. Vale. En materiales. En materiales. Arena, grava, cemento, hierro, voladito. Y con eso vamos a estar en cocina, mira. Uh-huh. Y ahí está. Para decir que.
Vaya, ya estos muchachos se van a ir a dar su break y van a regresar hasta más tarde. ¿Se van a ir por enfrente por...? Por ahí. Por aquí. Ah, ya, entonces. Bye. ¿Va? ¿Dónde va? Por allá, por la puerta negra. No, mejor aquí está. Sí, y el que cierre por allá afuera. Mejor lo voy a abrir. No, vaya, los miramos más tarde, porque más tarde sí les vamos a ayudar a trabajar. Hoy en la mañana no, porque uno pasa bien ocupado, Mauro. Deja que nosotros estamos bien ocupados, pero en la tarde les vamos a ayudar. Quedó, Mauro. Espérame. Pues ya te voy a esperar, apúrate. No. Que voy a pasar cortando unas lorocas. Ahorita como... Vaya, Mauri, me voy a cortar estas loroquitas. Mire, así es que ahí va a ir, Mauri, nuestra cocina bien bonita. De nuestros suscriptores, esperando en Dios que les guste. Yo sé que algunos suscriptores, dicen, algunos huéspedes dicen, yo no vengo a cocinar, dicen, pero vamos a cocinar juntos. Un huevito no lo vamos a echar ahí. Así usted no va a tener pena y decir, ay, es que voy a ir allá donde vive la Dina con todas las manchitas de perro. Dice, mejor no, así, mejor ahí vamos a cocinar. La Dina también se va a venir a cocinar ahí con ustedes. Ajá, vaya, mamita, los miramos más ratitín, oiga. Cierre, don Mauro. Vaya, gracias que nos acompaña, oiga.